Dominical. Mi nombre es Hermano Justino y hoy vamos a aprender sobre Jesús y el Noble. Así es, hoy aprenderemos sobre Jesús y el Noble. Pero antes de eso, quería cantar una canción con ustedes. ¿Ustedes también quieren cantar conmigo? ¿Cómo? ¡No los escucho! ¡Sí! ¡Yo también! Ok, empecemos. Uno, dos, tres. Te doy la bienvenida a la escuela dominical. Te doy la mano y te saludo y bienvenido estás. Dios te ha cuidado y por eso estás aquí. Bienvenido, bienvenido a ti, a ti, a ti. Bienvenido, bienvenido a ti, a ti y a ti. ¡Bienvenidos, niños! Bueno, niños, antes de empezar la clase de hoy, vamos a orar. Así es. Así que agarramos nuestras manitos y oremos. Cerremos nuestros ojitos al cielo, no lo olviden. Así que empecemos. Amado Dios, te quiero pedir con todo mi corazón, por favor, permite que pueda entender tu palabra y permite que pueda llegar a conocerte un poco más con quién eres tú. Y también guárdalo en mi corazón, sí, para no olvidarlo. Por favor, cuida a mi papito y a mi mamita. Ah, y te quiero mucho. En el nombre de Jesús, ¡amén! ¡Ok! ¡Nos vemos después, hermanitos! ¡Iré corriendo también a escuchar la clase de hoy! ¡Soldado Dipper! ¡Presente, mi capitán! ¿Usted anda a caballo? ¡No, mi capitán! ¿Anda en avión? ¡No, mi capitán! ¿Está en la infantería? ¡No, mi capitán! ¿Entonces de qué soldado me habla, Dipper? ¡Soy un soldado de Jesús! ¡Muy bien, entonces! Por eso que les animo a que podamos ver juntos el video y la historia del día de hoy. Así que, ¡vamos a verlo! Hace mucho, pero mucho tiempo, Jesús salió de Samaria y caminó para ir a Galilea. Cuando llegó a Galilea, las personas le recibieron con mucha alegría. Había un hombre
estaba muy triste porque su hijo estaba muy enfermo. Este hombre era un oficial del rey. Cuando el oficial se entera que Jesús estaba en Galilea, fue a rogarle para que vaya a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces el oficial dijo así: ven a mi casa, Jesús, ven a salvar a mi hijo, por favor, ven, vamos a ver a mi hijo. Ustedes no creerán si no ven milagros. Ven, por favor, ven rápido, por favor, antes que mi hijo muera. Vete a casa, tu hijo vivirá. Gracias, muchas gracias, Jesús, muchas gracias. Camino a casa. El oficial se encuentra con sus siervos, quienes le contaron que su hijo vivía. ¡Tu hijo vive! ¡Tu hijo vive! ¡Tu hijo vive! ¿A qué hora se mejoró? La fiebre le mejoró como a la 1:00 p.m. En ese momento, el oficial se dio cuenta que fue a la misma hora que Jesús le dijo: tu hijo vivirá. Después de todo esto, el oficial y toda su casa creyeron en Jesús para siempre. Hermanitos, de verdad me gustó mucho, pero mucho, mucho la historia. Espero a ustedes también que están en sus casitas. Les haya gustado tanto la palabra del día de hoy como a mí. Pero lo que quiso tratar de enseñar Jesús es que sanó al hijo de un noble no para que puedan creer en él por los milagros, sino en su palabra, porque sabemos que él es bueno y que él cumple cada una de sus promesas y que de verdad por la palabra podemos ser libres y puede darnos vida, ¿no? Así como aprendimos en clases anteriores. Pero ahora quiero hacerle una pregunta a ustedes que están en sus casitas y decirles, ¿qué es la fe? Muchos, y yo antes, cuando era más chiquitita como ustedes, no sabía mucho qué era la fe, ¿no? Pero ahora puede comprender más, porque en la Biblia dice que la fe es creer, confiar en lo que Dios nos dice, ¿no? Es por eso que les animo mucho para que ustedes sigan compartiendo esta palabra que aprendimos el día de hoy, con sus papitos, con sus amiguitos, con sus hermanitos. Así que hasta la próxima semana, hermanitos. También podemos hacer esta manualidad que consiste en cortar al hijo para que se pueda encontrar con el padre, para lo cual vamos a necesitar muchos plumones, colores, una tijera y una goma. Bien, vamos a empezar.
cuando ya hayamos acabado de hacer todo este proceso, cuando ya hayamos pegado al hijo y ya está hablando con el padre, ¿no? Para poder recordar esta palabra siempre, vamos a adornarla y vamos a escribir grande el versículo y lo vamos a pegar en nuestro cuarto para nunca olvidarnos, ¿ya? Vamos a escribir el versículo y lo vamos a adornar. Bien, miren, yo acá escribí el versículo muy grande para no olvidarme. Y ahora encontré este papel de regalo. Es uno muy bonito, ¿no? Es para niña. Pero si tienen otro papel que les pueda gustar, no sé, de su personaje favorito tal vez, que les gusta ver en televisión, también lo pueden usar para adornar y para no olvidarnos nunca. Vamos a pegar el versículo y también nuestro hermoso dibujo para recordarnos esta parte de la Biblia en la que Jesús sana al hijo de una persona muy importante que era un noble. Pero Jesús lo sanó no porque esta persona fuera muy importante, como tal vez el alcalde podría ser, ¿no? O el presidente, o una persona muy importante que podría ser ahora. Él sanó a su hijo, al hijo de este señor, porque él tuvo fe en Jesús. Así también nosotros debemos tener fe en Jesús. Bien, lo voy a pegar ahorita. Bien, ya lo pegué. Miren, pueden ver. Y así quedó. Está muy bonito. Y ahora este papelote lo puedo pegar en mi cuarto para poder así cada día verlo y poder recordar siempre esta hermosa palabra. Háganlo y se van a divertir mucho y sobre todo van a recordar lo que Jesús nos quiere decir en esta parte de la Biblia. ¡Chao! ¡Hola, hermanitos y hermanitas! ¿Qué tal? ¿Les gustó la clase de hoy? ¡A mí me encantó! ¡Estoy tan, pero tan feliz! Porque pude aprender un poco más de nuestro Jesús y eso me hace muy feliz. ¡Me hace muy, pero muy feliz! ¡Ah, oh, oh! ¿Qué estoy de ser feliz, hermanito? ¡A mí me hace muy feliz! ¡Muy feliz! Bueno, pero antes de terminar la clase de hoy, tengo unas cuantas preguntas para ustedes. A ver, les voy a preguntar. Y ustedes tienen que ayudarme a responder. ¡Ok! A ver, ¿qué aprendimos el día de hoy? Respuesta A. Aprendimos sobre Noé. Respuesta B. Aprendimos sobre el cordero. Respuesta C. Aprendimos sobre Sansón. Y respuesta D. Aprendimos sobre Jesús y el noble. Está muy difícil, hermanitos. No, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? A ver. ¡Vamos, Justino! ¡Piensa! ¡Piensa, piensa, piensa! ¡Y ahora lo sé! ¡Sí! ¡Es verdad, niños! ¡La respuesta es la B! ¡Jesús y el noble! Hermanitos, yo creo que han escuchado atentamente la palabra de hoy. ¡Ay, qué feliz estoy! Bueno, ahora vamos a terminar la clase. Pero antes, terminemos con oración. Así que otra vez cerramos nuestros ojitos y juntamos nuestras manitos. 1, 2, 3. ¡Oremos! Amado Dios, tú que estás arriba en los cielos, te agradecemos por la palabra de hoy y te pedimos que nos ames mucho y nos cuides siempre y nunca, nunca nos olvides. En el nombre de Jesús, ¡amén! Hermanitos, los amo mucho y también espero que podamos vernos la próxima.